¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio G1? El día de hoy, como siempre, como ya estamos acostumbrados, toda la semana te hago llegar la separata de clases correspondiente a esta semana. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar las relaciones analógicas. Ya nosotros hemos visto en una sesión anterior qué son las analogías. Bueno, recordemos que las analogías vienen a ser la relación de semejanzas que existen entre dos parejas de palabras. Esta pareja, que es la primera que acá aparece por lo general en mayúscula en un ejercicio, ¿no? Cuando se habla de del ejercicio tradicional, ese ejercicio se llama la premisa, se llama el par base, o sea, es del cual tú te vas a guiar. Recuerda que en esa premisa siempre vamos a manejar un elemento A y un elemento B, ¿verdad? Entonces, el elemento A y el elemento B tienen un vínculo, una relación entre ellos. Entre estos elementos siempre va a haber una relación. Ese es el vínculo que tú debes encontrar. Ese vínculo es el tipo analógico o es la relación analógica que tú debes encontrar. ¿Qué le vincula al elemento A al elemento B? Entonces, es una parte elemental para resolver estos tipos de ejercicios. Por eso tú que estás en primer año, tú debes dominar esta parte. Y es por ello que nos hemos dedicado esta semana a trabajar cómo relacionar un término A con un término B. ¿Cuál es el vínculo que los va a unir? ¿Ya? Entonces, estimado estudiante, como ya tú tienes conocimiento, vamos a trabajar aquí lo que está en la pizarra y luego queda una tarea para ti. No te olvides estudiar, ponerte al día, estar atento con el video que se te hace llegar cada semana. Como ya te he manifestado, suscríbete a mi canal, Edgar Ortiz-Comunicación, para que te lleguen todas las semanas los videos y lo tengas en el acto. Ni bien yo estoy colgando los videos, te van a llegar. Suscríbete a mi canal, ¿ok? Le das like. Listo. Bien, estimados estudiantes, comenzamos entonces acá con el ejercicio que tenemos. Mira, analogías por apareamiento. ¿Qué quiere decir analogías por apareamiento? Que vas a aparear, que vas a unir el término A con el término B. Pero no solamente lo vas a aparear porque allí lo relacionas, no. Tienes que encontrar, este es el objetivo. Tú tienes que encontrar cuál es ese vínculo, por qué lo estás relacionando. ¿Ya? Ese es el propósito. O sea, el propósito de la clase es eso. Que el alumno de primer año conozca cómo vincular un par de la premisa, ¿no? El par de la premisa que siempre se te presente en un ejercicio. ¿Ya? A ver. Ejercicio número 1 consta de tres elementos que están en la columna A más tres elementos que están en la columna B que vamos a relacionar. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primero. El primero dice branquia. Bueno, yo creo que ustedes de primer año tienen conocimiento que las branquias, ¿no?, están relacionados con el pez, ¿verdad? Saben que las branquias es el lugar por donde respiran los peces. Pero al margen de ello, no te pido que tengas un conocimiento preciso de lo que significa branquias, pero al menos una idea relacionada. Y tú sí sabes que las branquias se relacionan con los peces porque es el lugar por donde respiran. Entonces, tú buscas por aquí, de repente no hay pez, pero de repente hay pulmón. Profesor, ¿y qué relación tiene la branquia con el pulmón? Porque así como el pez respira por las branquias, el ser humano también va a respirar por los pulmones. O sea, hay una relación de utilidad, ¿ya? A ver, la branquia. Aquí tenemos nosotros la branquia. La branquia se relaciona con, ¿qué habíamos dicho? Con el pez. Entonces, buscamos pez. Aquí tenemos. Mira, branquia, pez. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a colocar número 1. Ahí está. ¿Y cuál es la relación? Que la branquia viene a ser por donde respira el pez. O sea, branquia, pez. Ahí está. Sencillo. De esa manera tengo que relacionar. Número 2. La corona. La corona
Depende de lo que se trate, puede ser de la parte del diente, puede ser la corona del rey, la reina, no lo sabemos. Vamos a ver con qué palabra podemos encontrar. Buscamos, buscamos y aquí encuentro rey. Entonces, yo digo que la corona es una indumentaria, es un símbolo del rey. Ya, entonces aquí coloco número 2. ¿Qué quiere decir? Que la corona es objeto sujeto. ¿Quién es el sujeto? El rey. ¿Cuál es el objeto que tiene el rey para que lo identifique como esa majestad? Es la corona. Entonces, la corona va en la cabeza del rey, sería objeto sujeto. ¿Ya? Bien, vamos relacionando. ¿Te das cuenta? Eso es sencillo, pero es elemental. Si tú no sabes, alumno de primer año, relacionar las analogías, los tipos, no vas a poder a desarrollar con éxito estos ejercicios. 3. Pan. Bueno, el pan, profesor, por lo general, pues, ¿qué diría? Que está compuesto de harina. Vamos a ver acá. Pan. Acá está. Pan, harina. Entonces, este es el producto, ¿verdad? El pan. Esta es la materia prima del cual se hace. De la harina, que es la materia prima, se extrae el pan o es un derivado. Entonces yo diría que aquí colocaría la número 3. ¿Ya? El avión. El avión es un medio de transporte, lógicamente aéreo. Puede estar el tren, que es un medio de transporte terrestre, ¿no? Etcétera. Pero no sé qué más puede haber también de avión. No puede haber el lugar donde se guardan los aviones. Vamos a ver qué palabra se puede relacionar con avión. Aquí está, el aeropuerto. ¿Qué es el aeropuerto? Aero, aire, puerto, lugar. El aeropuerto es el lugar donde se guardan los aviones. Así como, por ejemplo, que tú, tu auto, tu carro, ¿dónde lo guardas? En el garaje, ¿sí o no? Entonces, los aviones no se guardan en un garaje. Los aviones se guardan en el aeropuerto. ¿Listo? Luego tengo 5. El hombre. Uy, el hombre. ¿Qué puede ser? Pues el raciocinio, la sabiduría. ¿Qué palabra podemos encontrar? Vamos a ver. Hombre, 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 hombre. Por acá. Acá está. El raciocinio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el hombre es un animal racional, que se diferencia de los otros animales comunes porque no tienen la capacidad de poder razonar, ¿no? Como sí lo puede ser el hombre. El hombre tiene la facultad del hablar, el animal no lo tiene, lógicamente, ¿no? Por eso el hombre se caracteriza con raciocinio. La cantimplora. Yo creo que casi todos ustedes saben lo que es una cantimplora. Una cantimplora viene a ser, pues, una especie de objeto de esta forma que utilizan los soldados que van a la guerra. ¿Para qué? Para llevar ahí su agua, ¿no? La cantimplora, ¿verdad? Bien, entonces, cantimplora lo vamos a relacionar acá, con soldado. Colocamos acá, número 6, cantimplora es a soldado. Listo. Luego tengo el aprisco. Mira, así como nosotros a nuestros animalitos, pollo, pato, lo guardamos en un corral, el aprisco también viene a ser el lugar donde se guarnecen a las ovejas. Ese es el aprisco, ¿ya? El lugar donde se guarnecen a las ovejas como una especie de corral. Entonces, buscamos que aprisco sería oveja. Y tengo aquí número 7. Aprisco es con oveja. El automóvil. Bueno, el automóvil puede haber de repente una parte que es una llanta. Puede ver el lugar donde yo lo guardo, garaje, no sé. Vamos a ver, guay, automóvil. Miramos acá, observamos del automóvil, ¿no? Vamos mirando. Ojo, la idea es esta, mira. El automóvil se relaciona con las aventas, no, porque es el conjunto de huesos. Con la neutralidad, no, porque es imparcialidad. Comportamiento, ¿qué tiene que ver con automóvil? Cortar, no se relaciona. Estación, tampoco. Circo, tamal, negro, aeropuerto, sensibilidad, tributo, raciocinio, dinero, carnado, oveja, cincel, rey, campo, soldado. Ninguna de estas palabras se relacionan con automóvil. Tú tienes que buscar qué palabra se relaciona con ella. A ver, arcilla, el automóvil con arcilla, no. Con deporte tampoco, con sabiduría tampoco, con elegancia tampoco. Gasolina puede ser que el automóvil necesite la gasolina. No necesariamente gasolina, gas, etcétera, ¿no? Flauta, pues, pero garaje sí.
garaje sí es obligatorio, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo yo encuentro la relación? Buscando qué tipo de vínculo puede tener con cualquier palabra. Y el automóvil sería aquí garaje. Ahí está. El automóvil se guarda en el garaje. Ahí tengo la relación, ¿ya? Luego tengo la palabra hueso. Hueso es uno solo. El conjunto de huesos se llama osamenta. Entonces acá coloco 9 osamenta. Te das cuenta que yo estoy buscando la palabra con cual se relaciona la osamenta, ¿no? Luego tengo la enciclopedia. A ver, ¿qué palabra aquí se relacionará con la enciclopedia? La enciclopedia es aquel que me da sabiduría. A ver, por aquí vi la palabra sabiduría hace un momento. Acá está. Entonces yo digo enciclopedia, sabiduría. ¿Te das cuenta cómo yo vinculo esta palabra con una de estas? De esa manera nosotros trabajamos entonces las analogías por apareamiento. Luego tengo la palabra payaso. Payaso. Ya, payaso. El payaso, bueno, ¿qué puede caracterizar a un payaso? La alegría. ¿Qué puede ser? La jocosidad, el circo, el lugar donde trabaja. Y acá yo he observado que tengo la palabra circo. Entonces, ¿cuál es la relación? Este es el sujeto y este es el lugar. O sea, el payaso trabaja en el circo. Luego tengo la palabra árbitro. Bueno, un árbitro se caracteriza por la imparcialidad. Un árbitro tiene que ser imparcial. Tiene que ser neutral, ¿no? Un árbitro tiene que dirigir un partido de fútbol, ya que estamos ahora en los partidos de eliminatorias. Tiene que dirigir un partido, pero sin favorecer ni a un equipo A ni a un equipo B. Debe pegarse al reglamento, debe ser neutral. Esa es la característica de un árbitro. Entonces, acá nosotros vamos a colocar que árbitro sería neutralidad y tendría la respuesta aquí, la número 12. Neutralidad. Básquet. Bueno, básquet se relaciona canasta, se puede relacionar deporte. A ver, vamos a ver. ¿Qué podría yo relacionar aquí con el básquet? Acá, deporte. Acá está 13, mira, este es un deporte. Profesor, ¿y cuál es la relación? Que este es especie y este es el género. 14, petróleo. Bueno, yo por aquí vi la gasolina. Entonces, la relación es que del petróleo se extrae la gasolina. O sea, la gasolina es un derivado del petróleo. ¿Te das cuenta? Bien, vamos relacionando. El psicólogo. ¿Cuál es la finalidad del psicólogo? Orientar el comportamiento del ser humano, no la conducta del ser humano. Entonces, psicólogo sería con comportamiento. Y acá colocaría el número 15. Abstracto. Bueno, abstracto es algo que no puede ser percibido por nuestros sentidos, que tiene independencia, que puede ser percibido por nuestros sentidos, serían los concretos, ¿verdad? Los concretos se pueden percibir por nuestros sentidos porque tienen independencia, ¿no? Algo por sí solo se puede dejar ver, como la pizarra, como los plumones son concretos, pero lo abstracto es algo que no puede ser percibido por nuestros sentidos, que requiere, ¿no? Es dependiente de los seres humanos, que solamente existen en nuestra idea, en nuestra mente, el concepto que no hemos formado de ello. Por ejemplo, el amor. ¿Ves el amor? No. ¿Cómo se palpa entonces? A través del comportamiento de los seres humanos, ¿verdad? A través del comportamiento de los seres humanos es que tú vas a poder plasmar el amor. También el odio, la alegría, la victoria. Todos los valores y los antivalores forman parte de estos sustantivos abstractos, ¿ya? Listo. Entonces, si estamos hablando de abstracto, por aquí yo vi la palabra concreto. Ahí está. Abstracto es antónimo de concreto. El diezmo. El diezmo es una contribución que se paga, por ejemplo, en las iglesias. No sé si habrás escuchado de repente en las iglesias cristianas o de repente las mismas iglesias católicas, ¿no? En este caso se da una contribución, un óvalo. Cuando vas a misa se da un óvalo, una colaboración, eso es un diezmo. O de repente las iglesias cristianas que ofrecen, ¿no? 10
Diezmo es una contribución, es un tipo de tributo, podríamos decirle así. Entonces tengo acá diezmo 17 tributo, ¿ya? Ahora, el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo, por aquí vi la palabra cansancio. Acá esta se relaciona. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Todo esfuerzo viene a ser la causa. La causa del esfuerzo. ¿Y qué es lo que te trae como consecuencia el esfuerzo? El cansancio, ¿sí o no? O sea, esta relación sería de causa a efecto. Esa sería la relación. Ya la relación sería de causa a efecto. Sería la relación de que tenemos entre esfuerzo y cansancio. Luego tengo la 19, la palabra artista. Bueno, un artista es una persona muy sensible. El artista justamente tiene esa cualidad, la sensibilidad. Entonces, el artista se caracteriza por la sensibilidad. Ahí está. Artista, sensibilidad. Ya. Luego tengo en la 20 la palabra cuchillo. ¿Qué es cuchillo? Cuchillo es un instrumento, es una herramienta que se utiliza para cortar. Entonces, tengo que ver que acá hay una característica, mira, 20, cuchillo, cortar. O sea, esto sería objeto característica. O si no, podrías decir objeto utilidad. Como quieras vincularlo, lo importante es que encuentres ese tipo analógico, que encuentres esa relación analógica. ¿Por qué te hablo de tipo analógico y relación analógica? Porque el tipo es algo ya estructurado, sinonimia, antonimia, causa-efecto, sujeto-lugar, sujeto-instrumento, especie genérico, cogenérico, parónimos, homófonos, etc. Esos son los tipos ya establecidos, que son un promedio de 38 a 40 tipos. Pero relaciones analógicas es miles y miles. Por eso te digo que esto lo vamos a conseguir realizando este ejercicio. De allí la importancia de la clase del día de hoy. Que si tú no sabes relacionar la parte de arriba, la premisa, vas a tener dificultades para trabajar en el paranálogo, ¿ya? Bien, entonces cuchillo es a cortar. Gris, bueno, yo por acá he visto la palabra negro, entonces yo digo que esta es una relación de intensidad. Gris es menos y negro es más. Aquí coloco número 21. ¿Qué relación hay? Hay una relación de intensidad. La billetera. Bueno, la billetera contiene dinero, ¿sí o no? La billetera contiene dinero. Entonces podría yo decir acá, porque me quedaría que estación no sería, tamal tampoco, carnada, cincel, campo tampoco, arcilla, elegancia, no. Me quedaría que la billetera contiene dinero. Este sería continente y esto sería contenido. Aquí sería 22, contenido, ¿ya? Continente, contenido. Luego, en la 23 tengo anzuelo. Cuando van a cazar, ¿qué lanzan? El anzuelo. Pero para que el pez pique, ¿qué debe haber? Una carnada. O sea, anzuelo se relaciona con la carnada. Vamos a ver carnada. Acá tengo 23. El anzuelo se caracteriza por la carnada. Ahora, tengo la palabra, acá en la 24 tengo escultor, ¿no? Tengo escultor. El escultor se relaciona, ojo, el escultor se relaciona ¿con qué? Con el cincel. Si tú vas a esculpir una estatua o algo, ¿qué debes tener? No, yo como profesor, para poder enseñarte, en este caso, ¿qué necesito? Los plumones para poder escribir. Necesito la pizarra. O sea, mi material de trabajo útil en este momento, aparte de mi voz, aparte de este video que estamos grabando, lo básico es tener tu pizarra y tener tu plumón para poder, lógicamente, escribir acá, ¿no? Entonces, el escultor se relaciona ¿con qué? Con el cincel. Vamos a buscar cincel y tenemos acá en la número 24. Ahí está. Ahora, el alfarero. Habrás escuchado las canciones de repente mencionar esta palabra. El alfarero es aquel que molda, que trabaja con arcilla. Entonces, alfarero se relaciona con arcilla. Ahí está. ¿Quién hacen los ceráneos, no? La cerámica, los alfareros, ¿no? Esos floreros también de arcilla, claro, ¿ya? Y maíz. Por acá he visto la palabra tamal. Entonces, esto sería la materia y esto sería el producto. Porque el tamal, ¿de dónde se obtiene? Del maíz, ¿sí o no? Sería de esta manera, ¿ya? Sería de esta manera.
Luego tendría aquí labriego. ¿Quién es el labriego? Es el campesino. ¿Y qué? ¿El labriego dónde trabaja? Labriego, sinónimo campesino. ¿Dónde trabaja? En el campo. Ahí está, en el campo. El otoño es una estación. Entonces, esto estamos hablando, que esta es especie y la estación es el género. ¿Por qué? Porque puede ser verano, estación también, ¿no? Y el torero, ¿qué le caracteriza al torero? Al torero le caracteriza la elegancia, el porte cuando sale el torero, ¿no? Entonces, estamos hablando de sujeto, característica. Ahí está. Y por último, la quena. Es un instrumento musical. Esa es una quena. Todos sabemos que la quena es un instrumento musical, y eso lo conocemos todo, que se relaciona con flauta. ¿Por qué? Porque ambos son instrumentos musicales. Ambos son instrumentos de viento. Ambos son instrumentos musicales, por lo tanto, entre ellos hay una relación de cogenéricos, ¿ya? Entonces, estimado estudiante, como tú has podido apreciar, hemos desarrollado el ejercicio 1. Es la mitad de la separata del día de hoy. Hemos desarrollado el ejercicio 1. Ahora vamos a desarrollar el segundo ejercicio. ¿Ya? El segundo ejercicio que tenemos preparado para ti el día de hoy. ¿Ok? Bien. Pasamos entonces al ejercicio número 2. Vamos a ver acá. Barómetro. Bueno, yo ya te he explicado en anteriores ocasiones el tema de etimologías. Baro significa presión. Metro significa medidas. Entonces, ¿qué es el barómetro? Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Baro, presión, metro, medida, instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Entonces, tendría que relacionarlo, busco las palabras, busco presión atmósfera, presión atmósfera, presión atmósfera. A ver, acá encontré presión. Entonces, yo digo que el barómetro se encarga de la presión atmosférica. Ahí tengo uno, ¿ya? Bien. Ahora tengo la palabra policía. El policía se caracteriza por imponer el orden, por hacer velar la seguridad de las personas, del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué palabra yo puedo relacionar aquí con policía? Puede ser un silbato, puede ser la calle, etcétera. Vamos a ver, policía, por acá lo relaciono. Ah, tránsito, acá está. Porque hay policías que se dirigen a... Se dedican a imponer orden en el tránsito, ¿no? Entonces, policía podría ser tránsito, ¿ya? Policía podría ser tránsito. Luego tengo acá la palabra pupitre. Bueno, el pupitre, estamos en el colegio, nos imaginamos, el pupitre necesita la silla. Ahí se va a sentar el profesor. Entonces, vamos a ver dónde se coloca el pupitre. En el aula, lógicamente. Entonces, vamos a ver si encontramos silla, pupitre, aula, profesor, etcétera. Vamos a ver, encontramos por acá pupitre, buscamos y por acá encontramos aula. ¿Qué quiere decir? Que el pupitre se encuentra en el aula, que sería el número 3. El pupitre se encuentra en el aula, número 3. ¿Qué significa certeza? La certeza es la veracidad de algo. Oye, yo tengo la certeza, tengo la convicción. Entonces, si tú tienes la certeza, el antónimo tendría que ser la duda. Ese sería el antónimo de certeza, ¿no? Si tienes la certeza, el antónimo tiene que ser la duda. Y vamos a buscar entonces acá, ¿cuál podría ser el opuesto de la certeza? Acá está, mira, acá ya encontré. Certeza, acá está la duda. Ahí está, ¿te das cuenta cómo ya vamos encontrando, no? Si acá tengo la certeza, acá tengo la duda. Luego, tengo la palabra bicicleta. Bicicleta, ¿ya? Ahí tengo la palabra bicicleta. Bueno, yo sé la que es la bicicleta, es un vehículo, ¿no? De dos ruedas, etc. Entonces, tengo que ver qué palabra aquí
se va a relacionar con la palabra bicicleta. A ver, campo podría ser, sigo viendo por acá, otra palabra bicicleta que se relacione, pedal, ahí está. Pedal es la palabra que se relaciona mejor con bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicicleta viene a ser el todo y el pedal viene a ser la parte. Entonces coloco aquí, si bicicleta es el todo y pedal es la parte, entonces aquí colocaría el número 5. Ahí está, chicos, número 5. ¿Ya? Luego tengo acá la palabra cerebro. A ver, primero debemos saber qué es el cerebro. El cerebro es el órgano que dirige todo nuestro cuerpo, ¿no? El corazón bombea y nos permite, pues, estar vivos, ¿no? Porque nos bombea la sangre. El cerebro es el que rige, ¿no? El que nos da las órdenes, ¿verdad? Por eso es que algunas personas están vivas, pero están en estado vegetal, porque el cerebro no responde, pero sí, el corazón sigue latiendo, ¿no? Entonces, el estado vegetal que llevamos. Pero el órgano que da las órdenes en nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces, yo tengo que ver que el cerebro se puede relacionar con la inteligencia, con la soberbia, no. Con el médico podría ser. Con la inteligencia, acá está. El cerebro se relaciona con inteligencia. Oye, mi compañero me dice, es un cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo relacionas con la inteligencia. El cerebro se relaciona con la inteligencia. Por lo tanto, yo voy a marcar aquí número 6. Cerebro es inteligencia. Luego tengo el caballo. Bueno, el caballo es un equino. Puede estar la palabra equino. Es un ungulado porque en sus patas tiene pezuña. Puede estar equino, ungulado. Puede estar jinete, ¿no? Establo, donde se guarda el caballo. Entonces vamos a ver, mira, jinete, equino, ungulado, establo. ¿Qué palabra se relaciona? A ver, puede ser campo también. Puede ser campo también. Miramos, miramos, observamos. Y acá tengo la palabra establo. Esa es la palabra que se relaciona, el establo. Entonces, se relaciona la palabra establo, marcaría aquí establo. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Que el caballo se guarnece en el establo. Así como hace un momento vimos el aprisco con la oveja. ¿Sí o no? Claro. Luego tengo lúdico. Bueno, una actividad lúdica es una actividad que tiene que ver con el juego. Todo lo lúdico, estimado estudiante, todo lo lúdico está relacionado con el juego. Entonces buscamos lúdico, juego, a ver, juego, juego, juego. Acá está, mira. Lúdico, juego. ¿Listo? Luego tiene la cunicultura. La cunicultura viene a ser la técnica de cómo criar a los conejos y de la productividad que se puede sacar de sus carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cunicultura, conejo. Ahí está. Cunicultura, conejos, vamos a ver acá, cunicultura, conejo, acá está, conejos, marcamos allí, ¿no? La cunicultura, conejo, ¿ya? Luego tengo la humildad, la humildad, bueno, la humildad es una virtud, ¿ya? Es una virtud como la justicia, la responsabilidad. Pero vamos a ver si yo acá tengo, estoy mirando las palabras y no pueden ser parcialidad, tampoco soberbia. Ah, ya, entonces lo que está mostrando acá, que la humildad está hablando de su antónimo. La humildad es la modestia en reconocer tus virtudes. La soberbia es todo lo contrario. Entonces, entre el término humildad y el término soberbia, existe una relación de antonimia. Ambas son, esta es una cualidad, es algo positivo, es un valor, este es un antivalor, son antónimos. Por lo tanto, voy a colocar aquí la respuesta. Luego la 11, lápiz. Bueno, lápiz, a ver, de frente, lápiz, ¿con qué puedo relacionarlo? Lápiz puede ser papel. Lápiz puede ser, a ver, el diario, pedal, acá está papel, mira, acá está papel, ¿no? Entonces, el lápiz es un instrumento que sirve para escribir en un papel. Viene a ser la misma relación, chicos, que yo estoy utilizando. El lápiz es como si fuera, mira, yo encontré en este ejercicio una respuesta. Si viene en el examen, lápiz es a papel, entonces yo diría, en lugar de lápiz, plumón. ¿Dónde escribe el lápiz? En el papel. ¿Dónde escribe el plumón? En lápiz, pizarra. O sea, la relación sería lápiz, papel, plumón, pizarra.
Entonces sería objeto, ¿no? Objeto que se relaciona con el lugar donde se escribe, ¿ya? Luego tengo papa, bueno, no tiene tilde, no es papá, dice papa. La papa es un tubérculo, la papa está relacionada genérico con el camote, con la yuca. Vamos a ver si por aquí he visto la palabra tubérculo, mira, acá está. Entonces, esto sería así, este es una especie y esto sería un género, especie, género. Ya, esa es la relación que existe entre estas parejas de palabras. Luego, en la número 13, ojo, especie, género, dije, ¿ah? En la número 13 tengo la palabra oro. Bueno, el oro es un mineral, podría estar de repente, perdón, un metal, el oro es un metal. Podría estar la palabra plata, podría ser, pero yo busco por acá y no encuentro, pero encuentro la palabra orfebre, acá está. El orfebre, sí, acá tengo. El orfebre es la persona que trabaja con el oro. El orfebre es quien hace los trabajos de oro. Por eso en la cultura chimú, la cultura prehispánica, se decían que los chimúes eran excelentes orfebres. Ojo, orfebres, orfebre, ¿ya? Entonces, orfebre, no es orfebre, no lleva tilde porque es palabra grave. Ahí está. Los orfebres trabajan con el oro y con la plata, ¿ya? En este caso, en la cultura chimú trabajaban con el oro, ¿no? Ya, listo. Luego tengo la 14, la número 14, que es actor. Bueno, un actor, en este caso, yo he estado viendo las palabras que tengo por acá, y por aquí vi la palabra, si mal no recuerdo, la palabra elenco, acá está. Es que la relación es así. El actor es uno, el elenco es el conjunto. Entonces, la relación que se está dando acá es de elemento a conjunto. Por lo tanto, aquí coloco el número 14 y diría de elemento a conjunto. El tabaco. El tabaco no es el elemento para obtener los cigarrillos. O sea, el tabaco se relaciona con acá con cigarro. Tabaco. Es como si yo dijera más o menos, mira, una relación. Cacao, chocolate. Tabaco, cigarro, es lo mismo. Esto sería, el tabaco sería la materia prima y el derivado sería el cigarro. El cacao sería la materia prima, el derivado sería el chocolate. Bien, raíz. ¿Qué es lo que le caracteriza a la raíz? Bueno, la raíz es la parte principal, primordial de la planta. Sin ella no tendría vida. Entonces, por aquí creo que he visto la palabra planta. Claro, acá está, mira. Tengo la palabra planta, raíz con la palabra planta. Ahora estoy en la 17 y tengo la palabra abogado. Mira, un abogado es aquel que se encarga de defender. Entonces yo estoy viendo aquí algo de defender, no tiene nada que ver con campo, cigarro, orfebre, no tiene nada que ver. Pero aquí estoy viendo yo por acá, estoy viendo médico. Entonces ahí está la relación. El abogado es un profesional como también es un médico. O sea, la relación sería abogado con médico. Y ustedes miran, y profesor, ¿y cuál es la relación? Son cogenéricos porque puede ser abogado, puede ser médico, profesor, contador, etc. Luego tengo la palabra fiebre. La fiebre viene a ser el efecto. ¿Y por qué se da la fiebre? Cuando hay infección. Sí, o no, cuando alguien tiene infección, uno pues padece de fiebre. Entonces sería fiebre con infección, lo relaciono de esta manera. Este es la causa y la fiebre es el efecto. La feracidad. La palabra feraz significa fértil, significa productivo. Entonces la feracidad es característica de qué? Característica del campo. Todo el campo puede ser feraz. Ya, a ver otro. Feracidad, inteligencia. Ah, pero acá tengo la que se relaciona mejor, mira. La feracidad y la fertilidad son sinónimos. Ahí está. La feracidad y la fertilidad son sinónimos. Entonces, esta se relaciona mejor. Claro, porque mira, aquí está el labriego. ¿Quién es el labriego? El campesino. Y el campesino se relaciona mejor con el campo. Aquí está, mira, ya ves. Entonces, la feracidad, la fertilidad son sinónimos y el labriego se relaciona con el campo.
Como tú ves, tengo que ver la palabra adecuada, aquella que debo yo colocar, ¿ya? Para relacionar este tipo de ejercicios. El carbón. Bueno, el carbón se caracteriza por ser negro, por ser un combustible, y porque el carbón me produce brasa. Entonces la relación sería carbón con brasa. Sería de esta manera, carbón con brasa. Luego tengo, por ejemplo, acá, observemos, también tengo la palabra prismático. Y prismático es que tiene que ver con un prisma, pero prismático también es un objeto, ¿no? Que tiene lente. Entonces prismático tiene que ver con la lente, ¿no? Con la lente, lo correcto, la lente sería acá, prismático, ya, la lente. ¿Listo? Luego tengo el periódico. Bueno, el periódico tiene la finalidad de informar, pero acá yo he visto diario. Entonces, periódico, diario viene a ser sinónimos. Ahí está la relación, chicos, entre periódico y diario, ¿ya? La piel. Bueno, hablar de piel es hablar de pellejo en los animales. Piel en el hombre, pellejo en animales, pero ambos recubren. La equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es la justicia. Entonces, el antónimo de equidad viene a ser la parcialidad, porque aquí se mantiene neutro, no equitativo, pero aquí no, aquí favorece a uno de ellos. Entonces aquí hay una relación de antonimio. Pluvio significa lluvia, pluviómetro. Entonces digo acá, el pluviómetro es un instrumento que sirve para medir las lluvias. Ciclopio, de cíclope, de polifemo, ¿se acuerdan? Cíclope, enorme. Entonces ciclopio pondría acá enorme. Imputar. Profesor, me está imputando, me está acusando. Imputar es achacar a alguien algún delito, por ejemplo. Entonces, imputar sería sinónimo de culpar. Pero aquí no está como sinónimo, sino está como parónimo. Imputar es parónimo de amputar. Y ya te he explicado en anterior clase que es un parónimo, ¿no? Entonces, imputar y amputar son parónimos. Esclavo. La persona que ahora goza de la manumisión es lo opuesto. Explico, a ver, el esclavo antes lógicamente padecía esa condición, pero ahora encontró la manumisión, la libertad, ya no es esclavo, es libre. Esa es la relación entre esclavo, que el esclavo ya no es esclavo, ahora tiene la manumisión. Y el acero se caracteriza lógicamente por la dureza, todo acero es duro, ahí está. Bien, estimado estudiante, el día de hoy hemos realizado una clase muy interesante que te ha permitido a ti ver cómo relacionar los tipos analógicos. Es un tema fundamental. Tú debes tener en cuenta que para aprender analogía, este es el primer paso. Si tú no sabes relacionar, vas a tener problemas, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona? De la forma como yo te he explicado. Ahora te quedan algunos ejercicios que tienes que desarrollar, ¿ok? Bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.